Hola. ¿Qué estás haciendo? Guardando algunas cosas tuyas que se te habían olvidado aquí. No entiendo. ¿Necesitas explicaciones? Pues dime qué significa esto. Significa que quiero recuperar a mi hija. Pues hazlo. Nadie te lo impide. Lo he estado pensando mucho. Y me he dado cuenta que el principal obstáculo para tener a mi hija a mi lado eres tú. ¿Pero qué te pasa, Ida? Yo nunca te he impedido nada en tu relación con Silvia. ¿Estás seguro? Damián, quiero que te alejes de mi vida para siempre. Verás que puede llegar a ser una buena corredora. Se tropezó y con todo y todo me alcanzó. Qué guapo está el chavo ese. ¿Cuál chavo? Su galán. Porque seguro la anda galaneando. ¿Cómo te viste, colorete? Yo vine a verte correr, no a fijarme en los galanes de las demás. De veras. Mira, estoy seguro de que si la entrenas, podrá llegar hasta las Olimpiadas. Hijos, Pepe, ¿te imaginas? Ya deja de hablar de eso. ¿Por qué? Pues que no andabas muy puesto para entrenarla. Hasta su colegio fuiste a verla. Pues sí, porque me iba a ganar una firulilla extra por eso. Pero ya ves que me mandaron con cajas destempladas a chupar faros. Entonces ya no vas a querer nada con ella. ¿Sabes? Estaba tan emocionada con su galán que ni siquiera nos dijo adiós. No es eso. Lo que pasa es que yo no quise meterme en la bola. Pues ella apenas tuvo el premio, se colgó del galán y nos apagó la luz. Y son este tipo de chabacanas. Muy popis y muy desagradecidas, ¿verdad? Ya para tu coche. Vamos. ¿Y ahora tú qué te picó? Oh, pues ya deja de fastidiar con Lucero. Llevas media hora echándole caballería. Ya párale, ¿no? No, que no te pisaba los callos. Clávate de una vez lo que te voy a decir. Lucero no solo es una chava que me guste a mí, me gusta a cualquiera. A mí me pasas tú. ¿Sí? Regular y todo, me pasas tú. ¿Agarras la onda? Entonces no va a haber triángulo pasional. Mira, ya deja de leer tanta maldita novela, Hermenegilda, porque se te está secando el coco. Tú eres el que me lo está secando. No, mi vida. Cuando yo te conocí, ya estabas así. ¿Deberías me sientes para por eso? Que no. ¿Por qué? Porque aunque sintiera algo, no iba a pasar nada. Ella es muy rica. Es rica, es otra onda. ¿Eso qué? Pedro Infante se las ligaba todas. Sí, pero ni yo soy Pedro Infante, ni esto es una película. Así que para tu rollo y nos vamos a Chapultepec. Estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé. ¿Qué es lo que quiere de mí? Me ganó un premio y en lugar de que le dé gusto me regaña. Te digo que no hay quien entienda a los papás. No les da uno gusto en nada. Oye, ¿pero qué te dijo Enrique? Estuvo conmigo. ¿Y qué le dijo tu papá? No sé, yo me subí. Estoy furiosa, Ángela, es que no es justo. Y los tenis están a todo dar. Sí. Las voy a colgar. ¿Qué tal? Estás loca. ¿Cómo vas a colgar unos tenis? Mira, es mi premio. Lucero, quiero hablar contigo. ¿Quieren que los deje solos? No, no, no es necesario. Así es que eso es lo que te dieron de premio. Sí, sí, es lo que dan, papá. Bueno, aunque algunas veces regalan 5,000 pesos. Bueno, ¿y por 5,000 pesos te arriesgas a romperte una pierna? No, no es el premio, papá.
Es el competir por algo. El luchar por mí misma, por destacar, por ganar. Eso es lo importante, papá. Tienes razón, hija. Perdóname. Te felicito y me siento muy orgulloso de ti. ¿De veras? Claro, claro. Y para que veas que lo estoy, toma, para que te compres lo que quieras. Papá, es mucho dinero. Ah, te lo mereces. ¿Pasa algo? No. No, nada, de veras. Bueno, y ahora para celebrar, quiero que vengan con Rosario y conmigo. ¿A dónde? A pasar el fin de semana a la casa de Tequesquitengo. ¿Les parece bien? ¿Qué pasa? ¿No les gusta la idea? Bueno, es que te dijimos de la fiesta que hay en casa de Rebeca. Ah, es eso. Sí, señor. Va a haber conjuntos. Ya. Es por eso que Ángela quiso venir a la casa, porque su mamá no le iba a dar permiso. Bueno, está bien. Pero conste que yo quería que la pasaran con nosotros. Don Santiago. ¿Y mi mamá? Pues creo que sería conveniente que le llames por teléfono y le pidas permiso. Ay, pero es que no la va a dejar, papá. Yo creo que después de lo que estuvo hablando con el padre Federico, las cosas van a ser diferentes. Sí, eso fue increíble, papá. ¿A quién se le ocurrió la idea de que mi padre no se hiciera pasar por cura? Pues a tu padre, ¿a quién más? Así es que llama a tu mamá y dile la verdad. ¿Y si no me deja? Bueno, entonces yo hablaré con ella. Ay, papá, de veras que a veces eres genial, ¿eh? Bueno, menos mal que es a veces, ¿no? No te enojas porque no vamos contigo, ¿verdad? Me habría gustado que vinieran, pero... Eres el mejor papá del mundo. En eso te concedo toda la razón. Pero no quita que el mejor papá del mundo quiera que su hija y su amiga estén aquí antes de las 12 de la noche. Ay. Está bien, está bien. Puede llegar un rato más tarde, pero ni un segundo más tarde. ¿De veras que tu papá no es tan malo? No, lo que pasa es que a veces es... Ay, sí. Oye, vamos a llamar a tu mamá, ven. Ay, ¿y quedaste en algo con Enrique? Ay, qué tonta, ¿no? Se me fue el avión. Bueno, Rebeca dijo que lo iba a invitar a la fiesta. Sí. Eso es lo único que no me gusta. ¿Y si le hablamos nosotras por teléfono? ¡Órale! Porque ni siquiera le di las gracias por haber venido. Pues órale, le hablamos. Sí. Pero primero le hablamos a tu mamá. Órale. Abre la marca. Diga. Hijita.